Venga, que nos vamos para Paradise, va. Vámonos. Adentro. Te van el video esto. Ay, ¿qué parece? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Chavales, la cosa es que vamos a dormir aquí en el Boy Paradise, así que voy a empezar a montar mi saco de dormir. Bueno, pues esto ya está montado, chavales. Aquí el saco en el colchón, colchón, saco, mantita. Hola a todos, muy buenas. Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chavales, os traigo una ruta o un tour, mejor dicho, que estamos haciendo con Julián Molina y Eric Ponce, bueno, y más riders de aquí de Igualada, donde estamos ahora mismo, pero la ruta la estamos haciendo nosotros por varios pump tracks, que ya habéis visto lo que es un pump track, para el que no lo sepa en el canal, es un sitio que vais a ver ahora, que tiene subidas y bajadas, ¿no? Como montañitas, para coger velocidad todo el tiempo y ir lo más rápido posible. Así que está muy bien para entrenar sobre todo esto, el bombeo. Y nada, vamos a hacer una especie de tour por diferentes de estos sitios. Y ha empezado la cosa ayer por la noche dormimos en el Indoor Park, al lado de Igualada hay un pueblo, que hay este pump track. Estaremos un rato aquí, esperaremos a Pela que venga luego a recogernos. Y la siguiente parada va a ser en La Escala. Y luego habrá un tercero seguramente, que será aquí cerca de Barcelona. Así que nada, chavales, acompañarnos en esta aventura y vamos a ver este primer pump track. Cubierta a punto de red. Eso te decaste. Hay una aguja, a ver. Es una aguja por ahí. Aquí me ha regalado una pegatina aquí de Pau, que tiene una marca de finger skate, ¿no? Sí. A ver cómo le das a eso. Yo soy ya como él. Dale, Pau.
Qué buena. ¿Cómo? ¿Cómo llama ese? ¿Qué? ¿Qué? Becky Big Fin. ¿Qué? Becky Big Fin. ¿Qué? ¿Cómo? Más duro, más duro. Bueno, pues seguimos recogiendo, chavales. Y siguiente pump track, dirección la escala. Pues acabamos de llegar, chavales. Aquí tenemos el pump track, como veis. Este es más grande que el otro y la verdad que se ve bastante guapo, ¿eh? Hombre, espera por aquí. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas. En bici, que siempre estás en el esto taller. Sí, aquí me imagino. Esto me gusta. ¿Dónde estamos? En la escala, ¿no? En la escala. Aquí, ¿en qué escala? ¿En qué escala? Yeah. Aquí disfrutando del pump track con esta gente. Venga. Vamos a darle, va. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Sí, sí. Uy, ¿te hiciste daño? Me volví un poco la rodilla, pero al caer al suelo. Sí, si salía así, dije, bueno, no tengo el tirón para nada. Segundo punto de hoy, la verdad que bastante más grande y los peraltes están bastante más levantados, las curvas se pueden coger mejor, ¿no? Como que vas más... O sea, puedes ir más rápido, básicamente. Así que nada, hemos estado pasándolo bastante bien aquí. Y nada, un montón de mosquitos, eso sí, me lo acabo de pillar uno. O sea, es todo el tiempo. Voy a hacer una pequeña entrevista a la persona que es un poco encargada de crear estos pump tracks, vale, los dos que hemos ido. Y nos faltará uno por visitar, que es el que vamos a visitar ahí cuando estemos en Barcelona, porque está cerca. Así que ya quedaremos otra vez los tres para ir allí directamente y probarlo. Bueno, chavales, aquí tenemos a Manuel Ibars y es el que ha llevado estos pump tracks a cabo. Pues nosotros nos encargamos en la construcción de este tipo de circuitos. En la empresa somos todos bikers apasionados y lo que tratamos de construir son circuitos divertidos, donde todo el mundo se lo pase bien, donde quien sepa un poco más tenga retos en los que superar y los chiquillos o la gente que empieza pues pueda divertirse con seguridad. La empresa es esta de aquí, ¿no? Exacto, Pump Track Park. Nosotros llevamos 3 años con la empresa. Pump Tracks, la revolución de los Pump Tracks ha sido eso, hace 3, 4 años, 5, cuando se han empezado a asfaltar y el asfalto ha permitido la entrada en los Pump Tracks a muchos más usuarios que no solo las bicis, ¿no? Aquí, bueno, habéis visto mogollón de patinetes, patines, tablas, skates, etc. Y además que quitas un montón de horas de mantenimiento, consigues un pump track más rápido y más consistente. Cuando diseñamos un pump track nos adaptamos sobre todo a las demandas del lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta pues, las dimensiones del pump track, el lugar donde está ubicado y quién va a usar este pump track. Entonces, si queremos un usuario más familiar, más de chiquillos, más de base, pues hacemos ondulaciones más suaves, los peraltes más suaves y si queremos apostar por riders que tienen más experiencia, pues buscamos de darle más verticalidad. Si tenemos más, un pump track más grande, también se cogen más velocidades y es importante tener en cuenta esto. En el tema de los pump tracks no hay dos iguales, la creatividad está al orden del día y hay muchas posibilidades de hacer bien un pump track, que no significa que cualquier cosa que hagas va a funcionar, pero con la experiencia vamos viendo las dimensiones, las distancias, los ángulos, los radios que más funcionan y que más gustan cuando los fabricamos.
tercer y último boom track de este tour que estamos haciendo hoy en la zona de San Boi. Es el centro comercial Spirit en San Boi, se llama. Y aquí pues tenemos este boom track en la puerta del centro comercial. Como veis, ya he venido a este con la bici de slopestyle, que es bastante, es pequeñito pero bastante divertido porque las curvas son bastante cerradas. Vamos ahora a darle, ya tenemos aquí al Sierra de Julián Molina. ¿Cómo van todos, parceros? Un saludo a Colombia, a todos los colegas en el barrio Cori. Chavales, vamos a hacer una prueba para que veáis. Yo voy a salir desde estando quieto y vais a ver desde estando quieto la velocidad que puedo llegar a coger. No voy a pelear nada, ¿vale? Como una bala. Sí, ¿eh? Mira, aquí al lado, como veis, tenemos un boom track pequeñito para los chavales. Vamos a probarlo. Venga. Es que me salgo súper corto. Bueno, chavales, este tour llega a su fin. Espero os haya gustado estos tres boom track que hemos visitado. Así que nada, dejad en los comentarios cosas parecidas y si os gusta este tipo de tours. Antes de irnos, queremos saludar a Mondragón, un rider amigo de aquí Julián, el cual pues monta ya, ¿no? ¿En dónde está? Es que en Andes, en el skate. Andes, sí. Monta skate, así que... Juan Manuel. Pues un saludo para ellos. Así que eso, sobre todo, vuestro like, vuestro comentario, chavales, y suscribiros si no estáis para que así pues podáis ver más contenido de este que hago. Y nos vemos en el próximo. Adiós.